fue de una inteligencia artificial. Superar a los artistas humanos en la música. Sure, I can do that. Pues al parecer sí, pero no en general. Y muy difícilmente una IA superará a grandes y buenos artistas. Pero, no sé si lamentablemente o no, le pasó a Bad Bunny. Y hace unos días o semanas atrás, alguien creó una canción. Con la voz de Bad Bunny. Con una inteligencia artificial. Just don't understand that. Que en cuestión de horas superó y por mucho a los grandes éxitos de Bad Bunny. ¿Y por qué? Bueno, creo que es algo que no necesita mucha explicación. Tal vez llevamos años mirando al lado equivocado y hemos renunciado al potencial infinito de nuestra inteligencia por unas cuantas monedas de oro. Porque prácticamente es música vacía que no transmite nada. Es música desechable que con el tiempo pasa y no te quedas con ella. Y que prácticamente no perdura. La creación de la música que resuena emocional y sentimentalmente en las personas es profundamente humana. Humana. Ya que refleja la experiencia vivida. Las emociones complejas y el contexto cultural que una inteligencia artificial no puede experimentar de la misma manera que un ser humano. Inteligencia artificial sí puede crear melodías, pero la pasión, la emoción cruda, la historia atrás de cada nota, eso es humanamente único. So insecure. Ser igualado ni superado por una inteligencia artificial. Las IAs sí cambiarán la forma como experimentamos la música, pero no pueden reemplazar la conexión humana que hay entre un artista y sus oyentes. La verdadera esencia de la música vive en la narrativa de la vida de un artista. Lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia, yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo.